Ya estamos otra vez de vuelta, amigas y amigos. Pues en este poco tiempo que ha durado el intermedio, no sabéis la que se ha montado aquí. Yo siempre digo una cosa, si cinco no nos ponemos de acuerdo, como para poner de acuerdo a todos los cazadores. Eso lo he tenido siempre clarísimo. Siempre, además, y es curioso, porque en esta mesa cada uno pues está exponiendo lo que él cree. No es lo mismo, pero todos tienen su parte de razón, porque no solamente... No hay codornices por una cosa, hay codornices por muchas. Y si esas muchas se conjuntan todas, viene el problema que tenemos ya hace, no es que de hace ahora, hace años. Y bien como decías tú antes, Alfonso, si un día nos ponemos a echar cuentas de lo que te sale cada codorniz, yo nunca me he puesto a echar cuentas de lo que me vale una temporada de caza, porque igual no vuelvo a casa. Si he hecho cuentas lo que me sale en la temporada de caza, dirías, pero coño, pero qué va, si seguramente estaría cazando en Rusia, en Bulgaria, por ahí, y me sobraría dinero. Me lo han dicho el otro día, contigo de testigo. Sí. Bueno, pues ahora vamos... De una persona que había estado cazando fuera en Bulgaria, y le dije yo, joder, pero ir hasta allí y tal, me dice, más barato que lo tuyo. Sí, en unas cazas una semana y disfrutas. Pero vamos a ver si nos ponemos un poquitín también a ver lo que, no sé, qué os parece, podéis hablar lo que queráis, solamente que... tratar de no interrumpiros, dejar hablar a todos, ¿no? Fonso, soluciones, antes que me digas, tú dices que las codornices se van. Sí. Yo estoy seguro, ¿cuánto haces o cuánto hacéis que no matáis una codorniz adulta de estas que ha venido, o de Andalucía, de Extremadura, que te viene en mayo, que te viene aquí? O un macho de estos con aquella corbatona que matabas. Media docena si daba. De las que la codorniz de septiembre. De las que disparas y suenan. Hace años que no las veo. De las cebosas. Las avionetas, como llamo yo, parece... Yo tengo suerte de poder perrear la codorniz en época de... Porque tengo una zona de adiestramiento. Y esa codorniz que echas a primeros de junio, julio, no la echas cazando. No. O sea, esa codorniz grande, esos tres codornices que el primer vuelo desaparecen en la vista. Esas no, la codorniz que oyes cantar, en junio. Ponen cría, dejan ahí los pollos medio criados. Y pista. Y de hecho, las segundas nidadas suelen ser de los pollos ya nacidos. No son codornices grandonas, de estas que se ven que llegan. Sí, tiene que ser que la codorniz al mes ya es adulta, ya puede procrear ella misma. Sí. Fonso, vamos a ver. Si tú dirías, tendrías, con brevedad, por favor, si dirías, esta es la solución que no sé, puede ser los cupos, días, sí. ¿Qué? Yo he dicho, el número de cazadores este lo he hablado y lo mantengo porque es un tema que está en la calle, que habrá mucha gente honrada, la gran mayoría, pero que hay cotos, que hay demasiada densidad de cazadores y poca de codornices. Después, un estudio de las fechas de apertura, que lo mismo que se trajo la de la zona norte, se adelantó, ¿por qué no se puede adelantar la de la zona sur? E incluso la de la zona norte, a ti te he oído decir que este año tú la hubieras atrasado. Pero si la atrasas, estás quitando días de caza. Hombre, a los socios voy a de tu una coto. Semana o 10 días. Estás perdiendo días de caza, claro, de la gente que igual ha cogido hasta unas vacaciones para cazar, sí, sí, o, no, las, va, o hecho, las va a coger. De hecho, es así. Y la zona norte no es lo mismo en Saldaña que en la zona de José Luis. No la zona mía, al lado del coto mío hay muchos cotos. Vamos, me refiero que, me refiero que la zona más al norte de más al norte de Palencia no es lo mismo que la zona norte de Saldaña. Eso se delimitaba y no es tan difícil delimitarlo. ¿Cuál es la zona norte? Estaba muy fácil delimitado. Después, yo introduciría el perreo, porque yo he hablado con agricultores y yo he ido a ver el coto mío, pues por verle, a ver cómo está, para dónde voy el primer día, joder, tengo que ir o con la mujer o con un amigo, porque no puedo llevar un perro para soltarle allí y darme una vuelta con el perro. Yo siempre, de veda, dices. Cuando está vedado. ¿Por qué? Cuando no se causa ningún daño, porque está el pueblo totalmente cosechado. Y yo lo he hablado con los agricultores y les he preguntado, ¿qué daño haría yo ahora si suelto un perro? Ninguno. Me han dicho, ¿por qué no lo podía soltar? Incluso si se ha perreado, se puede ver eso famoso que hablamos, se van, no se van, siempre hablamos supuestos, porque por allí no pasa ningún perro ni pasa nada. Si se ha perreado
y había densidad de codornices, y de repente se abre la veda y quedan cuatro, ¿qué ha pasado? Pero eso podrías ¿qué ha pasado? Solicitarlo para una zona específica del coto a la consejería. Y entonces, no, yo no estoy diciendo que se perree en todos los cotos y en todo el coto. Me refiero que hay vamos a ver la opinión, porque yo de eso tengo mi opinión. Sí. Mi opinión, pero vamos, yo pienso que una zona, y lógicamente... Delimitar una cosa. Una zona. Delimitar una zona y, lógicamente, delimitar el número de perros. Sí, sí, una zona cazable, que se caza normalmente cuando llega la... Delimitar el número de perros, delimitar el número de cazadores, que no sea que diga, bueno, esta zona es abierto y llegas allí el primer día y estamos 20 cazadores y 50 perros. Bien, pues vamos a ver la opinión de... Porque ese es un tema importante. ¿Tú, José Ramón, serías partidario de perrear antes de abrir la veda? No, yo no. Yo no perrearía, vamos. Yo si tendría una zona para perrear donde no habría codorniz, yo perrearía, pero donde haya codorniz no, porque la levanto. Si hay polladas, las levantas, las enteras. Es que los padres van a ir por un sitio y los pollos van a ir por otro. Que sí, yo en esa opinión estoy. Y es más, te voy a decir más, si hay pollucos, los va a levantar el perro, los va a coger. Coger los que cogen. Que sí, no, eso ya porque nos ha pasado cazando. Porque este año cuando la veda abierta nos ha pasado que han venido los perros con los pollos en la boca, o sea, los perros. Y en septiembre todavía hemos sacado pollos. Ya acabando la veda hemos sacado pollos. El último día. Y los perros con la boca, con los pollos en la boca. Enrique, eras partidario porque es un tema importante. Hombre, yo quería retomar un poco más que... Pero contesta primero, bueno, porque lo que el coto. ¿Eres partidario de perrear antes de abrirse la veda en un coto? Depende en qué zonas. Donde haya caza. Ya, pero depende de qué zonas. No es igual en Cantabria que en Castilla. No, estamos hablando en Castilla. Ah, estamos hablando de Castilla. Aquí tenemos campos para poder perrear. Cada coto, casi todos los cotos, tienen su campo de perreo. Hombre, ya lo sé. Pero bueno, es que yo opino que la caza en Cantabria no es igual que la caza en Castilla. Ni parecida. Debido, lógicamente, a la extensión de terreno. Yo en Castilla y León no lo veo un mal perrear. En el coto, antes de abrirse la veda. Antes de abrirse la veda, no lo veo. Julio? A ver, yo partiendo de la base que yo lo hago en una zona delimitada que te conceda la consejería dentro de 1000 hectáreas, pues cojas 100 hectáreas o 50 hectáreas donde tú puedas salir con tu perro, ponerle en contacto con la caza, que no es todo el coto, y siempre y cuando esas condiciones, pues si lo coges en la zona de cultivo, lógicamente hasta que no esté cosechado no vas a poder ir a esa zona. Y si lo coges en una zona de sierra, pues lo sueles buscar en una zona donde puedas tocar las perdices, pero no puedas fastidiar las polladas. O sea, ya es un poco dentro de la gestión y luego te lo tienen que aprobar la guardería de medio ambiente y la consejería. Lo mismo que pedimos una zona de adiestramiento en Cantabria, se solicita a medio ambiente a Castilla y León. La mayoría de los cotos no lo gestionan, pero se puede gestionar y se gestiona, y si te lo aprueban, te lo conceden, pasas a tenerlo. Lo que pasa es que en una zona muy delimitada, muy apartada, y tú decides si lo quieres hacer en zona de cereal y te conceden esa zona, hasta que no esté cosechado, tú no puedes sacar ahí un perro, lógicamente. O sea, eres partidario. Sí. Ahora yo voy a dar mi opinión. Creo que voy a dar mi opinión. Sí, sí. ¿Cómo los demás? Mi opinión es no. Mi opinión es hasta que no se abre la veda, y voy a dar las explicaciones, el porqué es no tocar el campo para nada. Por una sencilla razón. Si delimitas un terreno para poder soltar los perros y para poder perrear, un terreno donde haya caza, claro. O lo vallas, porque los perros no saben hasta dónde llegan los límites, eso es lo primero. Eso es igual que los cotos, es que el perro se me ha marchado. Sí, hombre, pues es normal que se marche porque el perro no sabe dónde acaba el coto. Entonces tendrías que estar pendiente de que el perro se me ha colado a este trigal, que el perro se me ha colado a este otro. Eso es lo primero. Y segundo, yo os tengo clarísimo. Si iban a jorobar, cantidad de polladas, de codorniz y de perdiz. De perdiz. De codorniz, hombre, si haces una zona donde no haya perdices, pues puede ser, ¿no? Sí. Pero si es una zona donde cría la codorniz, vuelvo a decir, en la mayoría de los cotos, cuando se ha abierto la veda, este año, el 15 de agosto, había cantidad de pollos. El problema que han tenido, y no es que tengan mejores perros que los demás, claro, si no te cogen perros, los pollos, es igual, los perros no saben cazar. Es que un perro que medianamente sepa cazar, o sea, te va a coger los pollos, eso seguro. Y entonces, también otra cosa, vas a quitar un poquitín la incertidumbre de esa, de cuando vas el primer día a ver lo que caza. Lo que no queremos, vayamos a querer comparar un coto
un coto de caza silvestre, pues donde vas a soltar las piezas, porque es el día que se abra la veda, pues vas a ir derecho al sitio donde sabes que están las codornices. Eso, porque claro, seguramente si has estado perreando en esta zona, tú, Fonso, yo, o Enrique o José Ramón, y sabes que hay codornices, vas a ir allí el primer día. No te vas a ir a otro sitio. Un problema. Si habéis estado unos cuantos socios, igual os juntáis todos el primer día allí. Pero esa es mi opinión. Yo, en mis cotos, eso no lo voy a hacer nunca. Pero es mi opinión particular. Cada uno, en tu coto le haces, en tu coto sí. Eso, cada uno es cada uno. Yo hablo mi opinión, ¿eh? Y desde luego, si es una ascensión donde hay perdices, menos. En el mes de agosto, este año, todavía las hay este año se va a ver la perdiz, el día 23, y en muchos cotos hay pollos muy, muy pequeños todavía. Sí, es... Muy pequeños, porque han criado tarde. Y los perros, pues bueno, este año tú lo sabes, José Ramón, hemos estado cazando en una zona, unas tierras en el monte, y nos hemos tenido que marchar de allí porque digo, oye, porque todo pollos, fuera de aquí. Todo pollos. Fuera de aquí porque hay pollos de codorniz y de perdiz. Y tardíos, ¿eh? Pero eso puede decir, problema, vuelvo a decir, bueno, en mi opinión. Bueno, es el que el problema yo... del pollo de perdiz, ahí sí que... Viene retrasado. Y ahí sí que tiene que haber una buena gestión. Hombre, y revisar el gestor del coto. Si los pollos están sin hacerse, tendrá que comunicar a los socios que se abre una semana más tarde. Es que tú ponte una cosa, lo que decías antes, mira, tú dices, bueno, mira, voy a este monte y voy a poner una zona de adiestramiento para perrear con el perro. Para perrear con el perro. Basta que se meta, que sea para perros, para que un bando de perdiz se te cuele ese perro. ¿Qué haces? Ya no puedo perrear. Y me salen esas zonas. Joder, qué fácil. Yo no lo veo fácil, yo lo veo jodido. Y os pegáis con ellas y todo este tingado. Con lo que me cuesta a mí verlas. Yo te voy a decir, qué fácil. Yo te voy a decir una cosa. Yo este año no he codornizado. Y yo años enteros detrás de ellas. Y igual no las tienes en el coto. Fonso, yo te voy a decir una cosa. Yo codornices no he visto, pero perdices así. Mira. Ojo, este año, ¿eh? Que las hayan respetado o no, es otro tema. Yo te voy a decir una cosa. Yo me considero un cazador mixto, que le llamo, que soy el cazador, que vivo en Cantabria y me marcho a cazar a Castilla y León, vamos a decir, de 10 días de caza, 9. Yo el perreo lo consideré toda la vida como parte de la caza. Yo me acuerdo que llegaba el verano y yo iba a perrear a las codornices todos los días, no un día, ni dos, ni tres. Y las codornices nunca se fueron porque yo las perreaba. No, es si que se sobraban no, codornices, acabar. Alfonso. Déjeme, ¿qué es, coño, van a sobrar? Que en sobraban Cantabria codornices. No han sobrado codornices en la vida. Joder, cazaban de 60 a 70. Codornices en Cantabria. Que sí, Alfonso, vete hoy en día. Sobrar me refiero a lo que diga sobrar. Yo cazo en una zona de la sobra, en una zona de 13.000 hectáreas donde hay sierras y sierras y ha habido codornices más años más que en Castilla. Sí, de los últimos. De los últimos años. Por eso nos vamos todos a cazar a Castilla. Porque en Cantabria teníamos más, pero las dejábamos aquí porque nos gustaba verlas y nos íbamos a Castilla. Con los gastos que supone. Yo quiero darte la razón. A ver, sobre todo a los adultos, a los cazadores más adultos, que son los que más o menos estamos aquí, menos Julio, que es bastante más joven. Vamos a ver. Os habéis hecho una pregunta, ¿cómo disfrutamos más haciendo una buena percha que perreando a una sin matar, o sea, sin que el perro te coja 17 pollos, claro? Claro. Para eso tienes tú que tener cuidado, no eres tonto. Pero eso es muy difícil. No. Bien, no creo que sea tan. ¿Cómo disfrutáis más? ¿Con la postura del perro o llevando 40 codornices cada día para con casa? Con la postura del perro. Pues, entonces, a favor del perreo. Vale, pero no en zonas de... Enrique, vamos a ver si somos... Vamos a ver si tenemos... ¿Dónde perrearías tú mejor? Hablo de Castilla y León, ¿eh? Pero ¿dónde? ¿A ti te gusta más ir a perrear que ir a cazar? Pues a mí me gusta más ir a cazar. A ver... A mí igual. A mí actualmente igual. A mí actualmente yo no soy de esos, Enrique, que dice... Es que si voy... Disfruto igual perreando. Si voy a la perdiz y me disfruto, pero me gusta ir a cazar. Yo no soy de esos que digo, voy a la perdiz y como me salga una sorda o una paloma o una launeja o un pato, no lo disparo. Yo sí le disparo. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí. Yo no sé tu Fonso, si cuando vas a la sorda... Ya te lo he dicho muchas veces. Yo cuando voy a cazar y cojo el arma, dentro de lo permitido, cazo. Cazo, dentro de lo permitido. Y me gusta más Castilla, porque, por ejemplo, yo nunca he sido... Hay más variedad. Nunca he sido muy sordero y hay un comentario que no me tengo que ir sin hacerlo. Que dentro de las malas noticias que tenemos de la caza, estoy muy contento porque creo que voy a poder obtener, previo pago, un carné de becadero.
Bueno, por eso justamente no digas. No, pero que, estoy muy orgulloso de que tener un carnet de becadero que solo me va a costar. Será de sordero. Bueno, no, ellos los, lo becadero. Escrito en internet que yo he visto lo llaman becadero. Sí, pero los cántabros en Cantabria, sordas. Se le llama sorda, pero no le deben de llamar así. O sea, entonces me siento muy orgulloso. O sea, ¿Te vas a hacer? No lo sé, porque dicen que es solo si voy a la reserva. Y a la reserva no voy, entonces igual me tengo que apuntar, o sea, a la reserva para que me den el título. O sea, te vas a titular como eso dices, como becadero. Sordero mayor. Nos vamos a titular. Y te digo más, espero que no saque muchas titulaciones. No sea que haya otra de perdicero, lagunejero, palomero, etcétera, etcétera. Y entonces ya va a ser la hostia. Lo que yo digo, si tienes que pagar, ya sacaremos solo algunos. Pero lo que yo digo, lo único que va a hacer es mejorarme el currículo. ¿Es un examen también porque para tendré, darte claro. ese título? No lo sé. Becadero. No, creo que pagar. ¿Pagar y sin examen ni nada? Creo que no lo sé. Pero ese es un tema, mira, yo aquí tengo... Pero como lo había leído... Yo aquí tengo todos estos papeles respecto a eso que me estás diciendo, que tú los tienes igual que yo. Sí. Pero ese es un tema, vamos a esperar... Vamos a decirlo claro, porque es que yo, vamos, ni me he callado en mi vida... Ni me voy a callar. Hace escasas fechas ha habido una reunión en Hoznayo sobre un tema. No se sabe a ciencia cierta quién lo ha organizado. O nos han querido engañar. O nos han mentido, ya no lo sé. Pero no se sabe a ciencia cierta quién lo ha organizado eso. Donde parece ser que se trata... Yo estoy seguro quién lo ha organizado. Y que de dónde ha salido esa brillante idea, segurísimo. Y tú, Julio, también. Sí. Y tú, José Ramón, también, y Enrique, todos sabemos por dónde vienen los tiros. Pero vamos a dejarlo pasar porque el día veintitantos hay otra reunión. De lo que se trata es de cada vez que vayamos, parece ser, así un comentario, de cada vez que vayamos a cada la reserva, pues nos van a dar unas bridas para ponerlas en las patas de la sorda, nos van a dar una clave en el móvil donde estemos controlados más de lo que estamos. No estamos, o sea, que me tengo que llevar siempre el móvil. Y tienes que llevar siempre el móvil. No como tú que le dejas. Y con conexión a internet. Y con conexión a internet. Claro, muy importante. Y conocimientos de informática. Así que posiblemente te pongan un cupo de sordas cada temporada. Y claro, el primer año puede ser gratis. Gratis. Y solo una reserva. Pero se habla que el segundo año, a pagar carnet, a pagar la conexión por internet, sí, a pagar las bridas. Igual que el jabalí, igual que el corzo, igual que todo. Pues hay que sacar rápido ruina. El título. Sí, sí. Vamos, o sea, que lo vamos decobre, a dejarlo. Vamos pero a hay que sacar pero rápido hoy el título. Hoy estamos hablando de la economía, ¿no? Sí, pero es que era un tema que, está, vale. que ha salido en la prensa es que, y todo. Ay, es que ese tema... Es que ha sacado el tema Alfonso. Yo no le quería sacar porque tú y yo a sacar el título rápido. Bueno, vamos a dejar... No, yo le quería... Es que duele, es que la verdad es... Vamos a dejar este tema porque vamos. Eso era una buena noticia, José Luis. Sí. No, aquí se va a convocar, duele, se va a haber una mesa redonda en el momento que sepamos algo, se va a traer todos los invitados que quieran, vendrá todo el que quiera decir algo sobre eso. Yo sé quiénes van a venir. No sé quiénes van a venir, sé quiénes no van a venir. Quiénes van a venir, no lo sé, pero quiénes no van a venir, también lo sé. Entonces... Pero yo creo que no vamos a adelantar acontecimientos, porque es un tema que no los trae hoy y no vamos a... Se van a dar no vamos a, tiempo nos queda de cabrearnos. Efectivamente. Tiempo nos queda de cabrearnos. Como buena noticia. Sí, ya... Bueno, pues vamos a seguir hablando cada un poco día de, tenemos que de, asumir de, más... Que... Yo quería haceros una pregunta retomando lo que comentó así por encima antes Julio. Debido a la ausencia de Codorniz, ¿no os parece que... A partir de ahora, la valoración o la catalogación de un coto será debido a los animales autóctonos que hay en ese coto y no a la codorniz? Lo digo para los gestores que me estén escuchando. Sí, siempre. La valoración de un coto. Siempre fue un poco así. ¿Sí? Siempre fue un poco así. Es muy bueno de codorniz, pero la codorniz. Un coto, cuanto más. Por su ausencia. Cuanto más capacidad tiene de tener perdices. Ahí vamos. Y conejos. Es que hay que valorar liebre, lo autóctono y cuidarlo. Porque nos estamos quedando sin codorniz. Enrique, si hoy se habría que valorar lo autóctono, igual no había... O sea, serían los otros gratis. No, es que hay que valorarlo. Si valoras lo que vale un coto por las perdices que hay... Pero
Pero José Luis, por la codorniz no se puede valorar. De 500 euros será caro. Habría que cazar. Pero por la codorniz no se puede valorar. Y la cámara de vídeo. No, claro. No, ya no se podría llevar. No se puede valorar. Eso no lo tiene el coto. Porque no lo sabes si va a haber codornices o no. Sin embargo, el buen gestor, sobre todo el buen gestor y el buen cazador, sabe si tienes 3, 4, 5 bandos de perdices. Sí. Aunque cuando empecemos a cazar ahora, me decía el otro día a mí un guarda, dice, posiblemente desde el año 87, y no te lo tomes a cachondeo, un guarda en Castilla y León. Posiblemente hayan criado igual que aquel año. Lo que ocurre que mañana empiezan a echar los venenos. Un guarda a mí, ha sido hace 15 días. Él sabe que iban a echar los venenos y de esos bandos van a quedar la mitad. Que es lo que corrobora lo que yo digo. Igual algún día merece la pena que rebajen ese junta vecinal a quien esté destinado nuestro dinero de cotos, y ayudarles a pagar un poquito más por los químicos que sean inocuos. Más naturales. Es naturales. Bastante fácil que esa sería la solución, porque el agricultor no puede dejar de echar esos venenos. Claro. Lo entiendo, no puede dejar para que la cosecha sea rentable. No se lo voy a pagar yo. Bueno, lo pagamos. Lo pagamos. Lo pagamos. Hay una cosa que es la PAC. Bueno. Que se le está pagando una subvención que viene de la Comunidad Económica Europea, que no deja de venir de nuestros propios impuestos, en donde se les paga por la baja productividad. Sí. Lo mismo que se les da, se nos quita dinero, como se nos quita raudales por todo, se podría premiar en esa subvención al que utilice herbicidas ecológicos y lo demuestre. Correcto. Y el que no los utilice deje de percibir esa subvención. Por ejemplo, o sea, que son por eso temas... digo una, crear aquí en esta televisión, pero, que lo organice José Luis, una plataforma no, para... Aquí me tenéis para lo antes, que haga falta, pero no solamente, no solamente el problema que tiene la codorniz, es decir, entre otros, es decir, los productos estos tan abrasivos que hay, la codorniz tiene mucho más problemas que eso. Y sobre todo, ese es uno, importantísimo. Pues es el primero. Pero otro, tan importante como ese o más, y tú y yo, Afonso, lo hemos hablado muchas veces, es el, yo ya lo he dicho 2.000 millones de veces, es el sistema de recolección que hay. El escaso refugio que dejan. Claro. No, el sistema donde se recolecciona unas máquinas con 12 metros de peine que te meten el peine al suelo, cosechando por las noches. Hay todas las codornices, cuando sale la máquina no están en la carretera, están en el campo. ¿Tú sabes la mortandad que causan esas máquinas? Y además de noche. Y a la velocidad que van. Coño, hace poco yo tenía una fotografía que en una bola de esas de paja, un corzo pequeño. En otra, un jabalí, liebre. Bueno, pues, si cortaran a 40 centímetros el peine, exactamente, el problema se reduciría mucho. Yo creo que ya, ya lo he comentado aquí, yo soy hijo de ganadero y yo, tanto a mis vecinos como en mi propia casa, los fardos traídos, tanto de Beza, de paja, de alfalfa, de Castilla y León, dentro del fardo he visto codorniz, perdiz, conejo y liebre. E inclusive he visto un lechazo. Otra cosa, Enrique, porque ya vamos acabando. Claro. Una cosa que antes hablaba yo con Afonso esta mañana, los días y cupos, que es otra cosa que, bueno, que no lo hemos tocado y yo creo que es importante. Pues bueno, cada uno es, vuelvo a decir, que es la opinión particular de cada uno. Tú, Afonso, me decías, o sea, que eso es una cosa que no lo mira nadie y es una cosa importante, que habría que mirarla. Que no somos de pila y montón. Eso hay que olvidarse de ello ya. La pila y montón a la suelta. Eso se acabó. Eso se acabó. Eso se acabó. Por desgracia. Por desgracia, pero se acabó. ¿Tu opinión sobre eso? Cupos flexibles. ¿Qué quiero decir esto? Según las especies, según las zonas, según la climatología, según todo. Y yo he defendido y sigo defendiendo que los cupos no los tiene que haber cuando no hay caza. Cuando no hay caza, el cupo ya te lo han puesto, que es nada. Todos estos años atrás me he estado riendo, y a mí también me ha pasado, que ibas a un coto y tres perdices, y te lo bajaban a dos, y te lo bajaban a uno. Nadie hacía el cupo de tres, nadie hacía el cupo de dos, y costaba mucho hacer el de uno. Entonces, cuando pones ahí un cupo, no. Yo digo que los cupos hay que ponerlos cuando hay caza, y como hoy el tema es de la codorniz, yo hablo. De la codorniz. 30 codornices, escucha, por cazador y día. Pero es que no se hace eso. Menos mal que no las hay, porque se hace 30 codornices por cazador y jornada. Que hay jornada de mañana y jornada de tarde. O sea, que el que sale por la mañana sí puede coger 30. Y si coges 30 por la mañana, ¿qué haces por la tarde? Otras 30.
si puedes, otras 30. Pero yo digo, los gestores de coto, que actualmente yo he hablado que subimos por 5 o 6 codornices, yo me he hecho 300, 400 kilómetros en un día. Los gestores, los que llevan los cotos, ¿por qué no, cuando empieza la temporada, yo digo que el que mata 15 codornices se divierte? Y el que me diga otra cosa, yo pienso que ha confundido la profesión. ¿Por qué no, cuando empieza la temporada de codorniz, pues se dice, primer día, que generalmente es, todos los cazadores recordamos, el primer día 30, el segundo día 20, el tercero 10 y el cuarto retirada? ¿Por qué no el primer día, que puede haberlas, por qué no se marca un cupo, yo digo un cupo flexible, de 15 codornices, por decir algo, una opinión? 15 codornices. Que me parece que 15 codornices... El cupo, entonces, el cupo este año, el 85% de los cazadores no le ha hecho. Pero muchos, pero hay un 15 que sí. Bueno, pero por la gente que ha hecho de cupo una, el primer claro. día. Bueno, no vamos a hacer media. Yo hablo que es lógico, hay algunos en esta mesa que me ha dicho a mí que ha matado bastante más de 15 el primer día. No va a dar nombre ni voy a decir nada. Escucha un poquitín. Y entonces lo que yo digo, lo que está bien claro, que se ha cogido lo de dos días, según lo que yo hablo. Yo sí va por opiniones de cada... Que me parece que José Luis quería la opinión de cada uno para finalizar el programa. La mía es lo que he expuesto aquí también el año pasado y el otro. Cupos, yo creo que no hay que hacer ningún tipo de porque no hay caza. Digo actualmente, ¿eh? Yo soy muy partidario de abrir la caza el último día de agosto. Ese sí, siempre lo he sido. Evitar 15 días. Y que cada uno haga el cupo que quiera. Mire, pero es que Enrique, por ejemplo, del coto de Alfonso. Joder, si lo abres el último día de agosto, no posiblemente no suba. No subo. Vale, yo soy más partidario de partirlas, como decía Alfonso. No. De decir, oyes. Y adelantarla incluso yo. En Navarra y en Zaragoza se abre el primer domingo, el segundo domingo de agosto. Entonces, lo que yo no concibo es que en una zona que ya hay tanto regadío como puede haber aquí, se pueda abrir el 8 de agosto y en la zona de Osorno, que está cosechada el 1 de junio, no se puede abrir el 8 de agosto. Yo no lo he entendido, ahí sí que estoy ni lo entiendo. Contigo. Si en Osorno se abre, en Osorno, en Herrera, Pisuerga o Alao, si en Osorno o en Herrera se abre el 8 de agosto, si tú eres cazador no ibas a tirar a los pollos. Pero si tú no eres cazador y si eres escopetero, lo único que ibas a colgar serían pollos. Me juego porque una cena para mucho cada uno. Probabilidad Enrique, en Osorno la codorniz que entra en una zona, voy a decir, Aguilar de Campo. No. Entra el 15 de junio la codorniz en Aguilar de Campo. En Osorno entra a finales de abril. O sea, la codorniz que aquí te está dejando los pollos en agosto probablemente es la que ha corrido a criar en Osorno y ya se vino para aquí, crió donde ti y se vuelve para allá. Probablemente si abres el primer día en Osorno, este hombre siga sin ver pollos. Y te voy a decir más, Enrique. Yo no lo veo así, pero bueno. Enrique, te voy a dar... No sé cuántos años llevará sin verlo. Escucha, te voy a dar otra razón. Él en su coto. Que va a misa. Yo el 19 de septiembre... Este año, cuando se ha cerrado la veda, hemos visto una pollada de codornices. Pero estamos hablando de zonas con 100 kilómetros de diferencia, la suya que la tuya. No, pero yo le voy a decir otra cosa, Enrique. En el coto mío, aparte de que hemos tenido primavera lluviosa, otoño lluvioso, vamos a decir, y el verano seco, en mi coto he encontrado pajas porque no ha llovido. Si llega a llover y está el terreno parar, lo hubieran metido mano, claro. Pero ya lo han intentado, ¿eh? Claro. Y incluso me he encontrado tiras hechas. ¿Y qué pasa? Que no había forma de meter el tractor porque estaba como una piedra aquello. Pero yo te digo, tú me llevas al coto mío a primeros de septiembre y un año que haya llovido un poco me encuentro todo arao. Me encuentro el coto entero arao. Te lo digo y te lo demuestro cuando quieras. Te lo digo y te lo demuestro. Pero en el tuyo y en el de todos, cada uno. Además, por eso yo hablo de cotos, de cupos flexibles y apertura flexible y todo esto, porque no se puede comparar. Aguilar con el coto de yo. Pero te voy a decir una cosa, ahora por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, en Saldaña, paga un señor 1000 y pico euros por un coto. Y le viene y le dice 10 codornices. Y le dice, ¿qué? No, yo no he dicho 10 codornices. He dicho cupo flexible, no yo me has escuchado. Te estoy diciendo a un cupo. No me has escuchado. ¿Qué tendría que ver?
¿Cómo que tendría que ver? Porque es que seguramente no mataría 10 codornices la primera semana. ¿Y si no las caza? Y pero se lo aseguráis que va a matar 10 en la primera semana. No, no se puede. Yo entiendo. Si las codornices que dejes el primer día las vas a encontrar la segunda semana. Es que es triste que llegue la segunda semana y vayas y mates 2 o 3 codornices. ¿Por qué? Porque se han matado todas la primera semana. La primera semana. Mira, está claro, lo habéis comentado antes. No hay. Y como la codorniz de septiembre, la que deja la grasa. Y todavía este año, yo de las muy pocas que he matado, he conseguido matar 5 o 6 casi en los últimos días, y da gusto. Da gusto. Por eso digo yo que la codorniz de septiembre. Lo demás son así. El 8 de agosto son así. De todas las maneras. No hay ninguna que no sea así. Enrique, no sé si será una barbaridad lo que voy a decir, pero a nadie nos obligan a ir a cazar. Yo hasta septiembre no voy a cazar. Ni a matar a esas. No, pero como regla general para todos. Hombre, ya lo sé. A mis perchas no me verás una codorniz así. Es que el problema es la afición, porque hay aficionados, bueno, que todos sabemos, que es que le sale un pollo, que dices, le voy a dejar una semana y ya va a ser un pollo poquitín guapo, ¿no? Matarle. Pues tú sabes que hay muchos que le matan y pues que le se perree del 20 al 30. Y la caza. Que se perree sin matar. La caza no se puede. Sin matar. No se puede medir por el número de piezas. Claro que no. Y yo cuando a alguien le oigo hablar de que ha tenido un buen día. Estamos acabando. De un buen día de caza, en función de que ha matado muchas o pocas. Lo veo lógico. Eso no es cazador. Va en función de lo bien que hayan trabajado los perros y lo que te haya divertido. No lo que mates. Entonces, bien. Hemos acabado el programa, vamos a hacer una pregunta a cada uno, con toda la brevedad. Vamos, ¿tú serías partidario de adelantar la temporada de la veda de codorniz? Cuando se pueda. Cuando se pueda, dependiendo de lo que es la codorniz y lo que sea, sí. ¿Tú, Enrique? No. ¿Tú, de atrasarla? Sí. Bien. ¿Fonso? Rotundamente sí. Si es necesario, si reúne las condiciones. La climatología, la cosecha, todo. Julio. Cumpliendo las condiciones necesarias para poderse adelantar, estoy totalmente de acuerdo. Bien, pues es la opinión que han dado, Iván. ¿Por qué no das tu opinión? Pues la voy a dar también. A mí me parece que el 15 de agosto es fenomenal. Y vuelvo a decir, cada uno caza en un sitio, no lo puedes comparar la zona sur con la zona norte. Yo posiblemente, donde cazamos, pues si se retrasara una semana, lo vería mucho mejor todavía. Pero bueno, todos no cazamos en la misma zona, todos no tenemos los mismos terrenos y de todas las maneras es difícil. Es difícil porque cada uno ve la caza a su manera. Como vuelvo a decir, la caza en este país, sobre todo en diferentes tertulianos y en diferentes puntos de tertulia, te das cuenta, es hoy la afición donde más envidia, donde más mentiras y donde más barbaridades oyes. Puñaladas por la espalda, todas las que quieras. Mentiras, fíjate tú, que quieren comparar las codornices de granja que se compran, las llevas, las sueltas, las matas y después las traes y dices, mira lo que he matado, pues qué vamos a esperar de eso. Nada más, esta es la opinión de estos 4 compañeros. Siempre todas las opiniones en este programa serán respetables porque todo el mundo tiene derecho a opinar. Y como he dicho siempre, aquí nunca se le quita la palabra a nadie, de no ser que te líes, ¿no? Pero todo el mundo tiene derecho a opinar y todo el mundo tiene derecho a hablar. Y posiblemente todas las circunstancias estas que vienen, cada uno de los tertulianos que hemos estado aquí, todos tengamos nuestro punto de razón, por unas circunstancias o por otras, seguro. Unos porque hay que adelantarla, pues si se puede adelantar, se adelanta, y otros porque hay que atrasarla, porque así mataríamos codornices como Dios manda, pues lógicamente es una razón también, y respetable como cualquiera. Los cupos, pues bueno, pues eso desde el punto de vista de cada uno. También yo puedo decir, pues bueno, pues oye, mato 15 y no mato más, mato 10, no mato más. Eso es a condición de cada uno. Todo viene en la condición de la persona y solo pide una cosa, que seamos respetuosos con la especie silvestre. Porque si no lo somos nosotros, no contemos con la ayuda de nadie. Con la ayuda de nadie, por mucho que se envenenen los campos, por mucho que se hagan las fechorías que se hagan, ahí me gustaría ver a mí todos esos grupos de animalistas, el Pac-Man y todo eso, que vendrían a ver qué es lo que pasa. Mandamientos tiene la Santa Madre Iglesia. Como les digo siempre,
Cuidado por ahí fuera y hasta la próxima semana, amigos. Adiós.